tardes a todos, bienvenidos al directo de hoy, que esta vez va a ser del San Andrés, como ven en el público. Hola Elvis, hola Lock 30, ya ves, ya ahí te puse la la insignia que me habías pedido, la hice a última hora. Hola Camus, Kurasawa, Pudito Pius, por mí primero y con Chivita al lado, qué mejor. Hola Isaac, al ver la novia de Sella automáticamente yo. Se me había ocurrido que para directos de San Andrés cambiar los emojis y poner cosas de San Andrés, y para Devil May Cry poner cosas de Devil May Cry, y para God of War poner cosas de God of War. Un poco complicado eso, pero no se puede. Hola Interactivo JBC, pido que juegues la misión de donde tienes que matar a Pulaski. Y ya empezamos a pasar, empezando a ganar el directo. Hola Adrián Chávez, voy a Misión Reunion de Families. Ahora que me abre el juego me van diciendo porque después se me olvida. Y bueno, espero que se esté escuchando y no esté yo hablando ahí solo a lo tonto. Quitar esto por acá. Y entonces armé el GTA también a última hora, pero lo abrí todo y supuestamente no hubo crash. Pero ya saben que los crasheos aquí son todos inesperados. Así que espero no tener problema ahí. Vamos a bajarle esto acá. Vamos a ponerlo esto en medio. Vamos a poner todo esto que lo quité porque estaba grabando. Y vamos a seguir usando el GTA de... La partida que tenía GTA de nieve, espero que no me vaya a crashear eso. También si gustan, puedo hacer misiones secundarias. Claro, las que no sean muy pesadas. Me siento tan raro viendo el GTA normalito. Es como tan extraño, se supone de que... O sea, no sé. Yo quiero pedir una luego. Bueno, me habían dicho de la misión de Pulaski. A ver si aquí tengo esto. Espero que no vaya a dar crash. Y me siento tan raro viendo hasta la vegetación. Este es un archivo que, o sea, son vegetación real. Es como tan raro todo, aunque hay niebla, no sé por qué. El interactivo es un crack. Se adelanta antes que nadie para solicitar misiones. Él prevé todo. Y él también hace loquendos. Tiene una serie de zombies muy buena que hace años, o sea, no sé si él habrá terminado, yo no la terminé de ver porque hubo un tiempo que ya había dejado de subir, pero es muy buena. Bueno, y con cuál skin, ya que me dijeron, bueno, la misión de Pulaski, con cuál skin, porque también, aunque eso no sabía cómo ponerlo en el título, no se me ocurrió una idea. Misiones pedidas por el público y también los skins. Se me había ocurrido algo así, pero después de aquí no. La misión del tren con 5 estalladas. Con 5 estalladas, supongo que estarás tratando de decir 5 estrellas. Ya, esos son retos ahí, hardcore. No, nada más las misiones y con el skin. Pon el skin de Sweet. Bueno, el skin de Sweet. Porque la idea es que alguien pida una misión y otro pida... Aquí se llama esto. ¿Será que en la aventura pide un skin? ¿Será que es acá o es en las aventuras? Creo que en las aventuras. Ay, no. No me cambio el skin todavía porque se me crashea después esto. Pero ahora el problema va a ser... Nada, voy a tener que probar desde antes. Aunque en algunas cinemáticas se me buguean los skins. Así que mejor voy a poner entonces el skin. Ah, pero cierto que con los skins especiales yo no puedo. No me salen acá. No puedo seleccionar los skins especiales como G-Lo, como Sweet, como Smoke, como Pulaski. No funcionan. Aquí sí funciona, ¿verdad? Meado. No sé, creo que no. Se supone que sí, pero porque como es una partida ya empezada y esas cosas, de pronto tiene ese problema. Así que no se puede con ningún skin especial. Así que tiene que ser algún skin normalito. No puede ser ni Sweet, ni Woozy, ni Paul, ni OG Lock, ni Ryder. Un skin del Grove. Ponte primero armas, o si no, no le... No, yo tengo armas.
Pero a algunos skins se buguean en la cinemática o cuando salgo de un interior. Entonces por eso no estaba muy seguro. Me dieron que un skin de un Grove. Bueno, vamos a poner algún Grove. Y tendría que poner música. Voy a dejarle la cancioncita del Crash Bandicoot. Esa era la cumbia del Crash. Bueno, acá tenemos al gordo. Tenemos la misión esta. Crash. Ay, no. Me gustaría la misión de Blast Project, como sea, pero creo que no se podrá. Habría que intentarlo. Bueno, ahí está el gordo. Ah, no se bugueó. Bueno. Bajar el volumen a esto. Creo que ahí nunca se le da. Entonces, bueno, tuve suerte aquí. A tanto humo. Bueno, ahí ya le tengo toda la llanta dañada. Creo que por eso es que se está deslizando tanto. Me fui para el agua por poco y me caigo. No sé ni cómo pude salir de eso. Venga, pues, Flash. Creo que aquí me puedo bajar y darle tiro. Podría usarle la mini boom, pero sería como que muy chetado eso. Aquí hay que tener cuidado porque él usa una de Serigul. Matar enseguida. Listo. El Grove Street random este mató a Pulaski. Ponte primero armas y luego me gustaría la misión de Blast Project. O listo, tu Jenga. Y aparecía tan la cinemática y todo. Bueno, y el Grove Street salvó el día. El corto random este. Bueno, listo. Esto fue rapidísimo. Podría haberlo hecho con la minigun, pero le quitaría gracia. Le quitaría un poquito de gracia. Bueno, listo. Me habían dicho, y creo que Adrián me había dicho que una misión, fue a la misión Reuniting the Family. Bien. ¿Con cuál skin? Espero que no se. Wow, misión. Y sí, fue rápido. Tuve suerte porque casi me caigo al agua y ahí sí hubiera perdido, pero el auto no sé cómo pude estabilizarlo y esas cosas. Hola, Ignacio, gané. Caminó muerte por lejos y rápido. Rápido y preciso. Que no se metan con el Grove Street gordo random. Que él sí no se anda con mamadas. Bueno, vamos a quitar el auto este de aquí que está formando un trancón. Y que se pone ciudadano. Lo de yo, Camus, veo que tú quieres como que retos y así. No, son nada más misiones pedidas, no que retos así específicos, como que pásate la misión del tren de Smog con solamente usando una bicicleta o algo así. No, simplemente misiones pedidas. Una skin de policía es gracias a esa misión con una skin de policía. Bueno, vamos. No voy a seleccionar enseguida el skin porque no sé si de pronto me voy a arriesgar. Es que a veces se buguean. Vamos a poner este que es el de los santos. Y la misión de Reuniting the Family. Creo que es la de Sweet. De Reuniting the Family. Es de una fuerza especial, me gustaría verla peleando con el ejército. Bueno, ahí la misión del tren y, o sea, después de esta va a ser la misión del tren con el skin del tío del pueblo. Pero no se me olvide, me retorna después. Bueno, el policía este se unió a los Grove y va a la misión, al hotel de Jefferson a comprobar que las cosas estén bien. La reunión de los Grove Street no se vaya a salir de control. Por un lado me gustaría perder la misión de tren de jornada para la frase. Uy, Jennifer, ¿qué pasó? Y pasó otra Jennifer, el ataque de la Jennifer.
Qué raro es ver el GTA tan limpísimo. Menos mal ya no. Ah, yo estaba con una escopeta. Pero el policía ha traicionado a los suyos, policía corrupto. Me están paraseando, creo que mi de. A ver quién más falta. Bueno, aquí lo creo que están masacrando a uno. Ah, todavía falta alguno. Ah, aquí se están tiroteando el helicóptero. El policía corrupto este ha traicionado a todos los suyos. Creo que murieron todos los otros. Y he salvado el día, todos murieron, pero he salvado el día. Ahorita de las puertas especiales regresándose a un ejército clandestino que trafica con sustancias sumamente peligrosas entre ellos. Creo que ya se cayó el tipo. Bueno, aquí no va a haber escena toda rara. Ay, me había agachado con un control como de un mismo. Este policía se dio cuenta que el poder de la familia Grovestri es superior al de las fuerzas armadas de la policía. Ay, fallé. No sé si usar una escopeta sea mejor. Por el hecho de que como puedo pegarle varios a la vez. Creo que ya este se murió. Venga. El otro se cayó. Por acá arriba hay uno. La escopeta obviamente de León no sirve de mucho. El policía es grave y serie de por vida. Por life, CJ, por life. Voy a usar la de ese libro. Muévete. Grovestri, ayuden. Ustedes no se queden ahí. Parece que los matan. Venga, pues. Más, ¿dónde hay más? Ay, me perdí a la señorita que estaba allá atrás. Aunque no tiene mucha gracia aquí porque es un policía y a ustedes les gustan otras cosas. Le falta familia. El Grovestri ahí todo paralizado y uno está mirando lejos. Parece que todos están muertos acá. Y él dice, si me quedo quieto no existo. Como cuando los animales y que te van a atacar y entonces tú te quedas quieto como para que no te detecten o alguna cosa así. Bueno, me dejan a la señorita en paz. Policía es todo un ganador. Es algo curioso, pero esta tipa está con la vida llena. O sea, aparece esto en verde cuando uno llega aquí. Cuando ella le da el beso a uno, ella se le pone esto en rojo. Es como que ella transfiere su vida a uno. Ahora fue que me vine a acordar de ese dato, si no lo hubiese, lo había mostrado. El tipo este de policía tiene la voz de CJ. Este policía ha venido a salvarte. Acá lo malo de este cielo es que se ve muy oscuro. Le podía dar con la minigun, pero ya saben que le quitaría gracia. Este policía se está cayendo, se van a morir y en vez de lanzarse, él sigue cumpliendo su deber hasta el final. Creo que ustedes ahora mismo están escuchando la cancioncita esta del crash. Ahora se viene la del tiroteo, es intenso.
Dale gas, lo ves, no. Lo vamos a regalar con la onda vital. Me encantaría, bueno, una musiquita de acción. Yo creo que la cumbia del crack también queda bien. Supongo que tendrá que estar escuchándose muy raro esto. Hola Alianza, bienvenido al directo de hoy. Estamos acá con el GTA Juan Andrés, pero esta vez no hay nieve ni cosas navideñas. Ya no hay ese espíritu navideño. Un lámpara de Mortal Kombat. Este Alianza anda con el cuento de Mortal Kombat. Me arriesgo porque yo el MK siempre lo leo diferente. Pero no lo sigo poniendo. La nieve se ve esto como un poco deprimente. Sí, exacto, nivel. Es que acá se lee así, el MK es como una sigla. También como el CD, el C y B pequeño. Oh, el policía viene acá a pegarle a su compañero. ¿Qué pasó con Sheva? ¿Estás usándolo ahora? No, estoy usando un policía para enfrentar a los policías. Es un policía corrupto que se unió a los Grove Street porque se dio cuenta de que Grove Street es la familia más importante. Y encontró en los Grove Street una familia, así que él lo está dando todo por ellos. No me había dado cuenta que en el mapa me salen los puntos rojos. Corrupto, los corruptos son los otros polis. Ante los ojos de la ley vivente, todo al revés. Él es un policía, o sea, no, él, este policía no es corrupto, pero para nosotros mismos. Es el policía de los santos, o sea, el que no tiene bigote. Saca esa música tan repetitiva. Esa música de toque. Pam, 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 pam. El policía de este pobrecito se va a despedazar. Creo que es la única vez en el juego que se ve un camión de esos pasar por ahí. De repente era como de tarde y ahora se puso de día en el juego. Nos tomó toda la noche ir ahí a matar a todo el poco policía. Y ahí está el policía. ¿Qué significa eso, lo que estaba, bueno, lo que escribiste ahí que está acá en el cartel este? Si me salto esto no me acuerdo. Esto, una probada de cosas que vienen, algo así. Y creo que taste es como sabor o algo así. Me da risa este edificio, parece como hecho del Minecraft. No, mira, aquí está la casa de Otto Hernández. Porque corre así. Yo estaba como corriendo como si patinara. No sé si se dieron cuenta. Fue como raro. Esto parece. Alianza, no estoy poniendo música ni esas cosas. Nada más estoy dejando ahí la que puse. Ya. Un edificio hecho de Minecraft. Me da miedo saltarme a veces estos muritos porque la muerte súbita. Lo hice en mi granja de Minecraft. Pero, o sea, que hiciste un hospital para el pueblito. Contigo ahí al mando en. Oh, miren esto. Isaac, ¿qué haces ahí en la publicidad? La música esta de música norteña. Esto parece como un Marlboro. Sí, creo que es un Marlboro. Baja el volumen un poco, no te escucho bien. Estará muy alta la música del. No, le bajo un poco la del crash. Una probada pollo. Bueno, me habían dicho la misión del tren de Smog con el skin del tío Pipolla.
Smoke, Front Side of the Track. Yo por si acaso le bajé el volumen a la... Vamos a poner enseguida el skin del tío, creo que es por acá. Si no, hay una alta probabilidad de que se me vaya a crashear el juego. Los skins especiales, como digo, no los puedo usar, o sea, no, los skins del juego. Como Smoke, como Buzzy, como Sweet, como Rider. Eso no se pueden. Creo que me va a dar crash porque por aquí siempre, no sé por qué, se descrashea. O sea, ya me dio crash. Me tengo que dar entonces toda la vuelta. No sé por qué, y también en el Dios me pasa eso. Es que se me crashea el juego cuando llego a ciertos skins, entonces me toca darme toda la vuelta. Pero tal, esto y tal. El volumen, bro. Bueno, ya le bajé el volumen. Supongo que era que estaban diciendo de ahorita. Bueno, vamos a... Pues, espero que no se me vaya a crashear el... Se me vaya a buguear el skin. Seleccionándolo desde ahora. Creo que estaba por aquí. Por ahí pasó una señorita. No la miren. Creo que era por acá que estaba el... Ah, no. Era más adelante. Creo que ya me lo pasé. Ah, sí, ya me lo había pasado. Y sí, tocó hacer el hospital. Pero que sea un hospital grande y que tenga un servicio de salud bueno, no como el del IMS. Voy a ponerle Wall Style. Si es que lo puedo escribir bien. Voy a poner. Creo que el tío de Lipoya que corre como. Este no camina. Por ahí van a escuchar mis... Ah, este ya sí es la... Estaba muy alta la música, güey. No es que mi video esté mal. No, pero ya le bajé el volumen a la cumbia del Crash Bandicoot. Así que alguna cosa me dice. Si todo lo escuchaba bien. Y vaya que estoy trabajando también con máquinas que hacen ruido. Pero supongo que no todos tenemos buen oído. El tío Benny de apellido... Hola, acróbata, bienvenido. Llega en el momento en que el tío Gilipollas va a ayudar a Smoke a salir el tren. Salió un short el policía con más estilo. Ah, sí, lo puse en público antes de empezar el directo. Que eso fue una escena que estaba grabando y de repente el policía ese salió ahí de la nada manejando así. Tan raro. Aunque esa escena al final no está en el capítulo 39. Porque esa la terminé quitándola. Aparece en la cinemática caminando así todo en, como si fuera un zombie. Bueno, vamos pues. Es un error. Sí, me pasa muchas veces que hay errores en las escenas. Algunos graciosos, otros simplemente me dañan las escenas y me toca repetirlas. Y me dio crash. Dios, el juez lento. ¿Qué pasa ahora? Que no voy a poder hacer esta misión. Supongo que también puede ser por el archivo de guardado. Entonces voy a tener que buscar a ver. Sabe. No sé si me saldrá acá. Por si acaso van a escuchar gatos y esas cosas porque mis gatos están por aquí. Ya saben. Por si acaso, entonces voy a hacerlo de archivo guardado. Yo como tengo una copia de seguridad de la partida. Entonces voy a hacer así. Y mi gato está un poco pesado hoy. ¿Cuál es? Era. Ah, pero no me salió. Era creo que el 4. No me salió. ¿Será que tengo que guardar eso? A ver, entonces tendría que poner GTA User File, no sé qué. Supongo que usted no estará viendo nada. Yo estoy haciendo cosas aquí raras. A ver si de pronto que se me crashea porque como son
sea, ya es un GTA que son partidas ya empezadas. Entonces, se supone de que como le he metido un montón de mods, me crea problemas. Y a ver entonces si así me sale ya la partida. Desactiva tu, o sea que no quieren escucharme. Porque yo puedo mutear el micrófono y nada ver jugar, a verme jugar ahí algo. O sea, el ver el gameplay y nada más. Sí, es que yo le puse la animación esta de correr así. Oh, CJ está disparándolo al público. No tengo que darme toda la vuelta. Está skins. Creo que está cerca de Marulete. Estuve pensando en lo que me dijo Isaac Treviño y no le respondí. Mutea cuando llega el problema. Sí, yo lo haría porque sí me da un poco de vergüenza. Bueno, aquí está el tío con los dos. Esa cara que tiene. Bueno, a ver. Otra vez le disparaste a la cámara. Porque no me permite seleccionar misiones. Tengo que salir entonces. Dice Álvaro. Feliz año, Lucas de la Rosa. Todo bien, ¿cómo va la familia? Feliz año, Álvaro. Espero que la hayas pasado súper bien. Y todo bien acá. Todo tranquilo en este 2000. Vamos, tú puedes. Vamos, creo que ya se estabilizó. Natalie, ahí equipo. Me toca hacer esta misión de noche y yo de las misiones de noche por la oscuridad no veo nada. Ahorita la que era el burro. Hola, Jimmy Iván Fuentes Pinto, bienvenido, dice, soy nuevo. Bienvenido al directo. Feliz año nuevo. Quizá Treviño dijo que cualquier país de quizá Treviño dijo que cualquier país lejos de la TAM no es tan peligroso. Todos los países son peligrosos. Latinoamérica tiene fama de ser peligrosa, pero en cualquier parte del mundo hay violencia, en cualquier parte del mundo hay problemas. Dejen de pensar que si van a pisar el primer mundo, que por estar en Inglaterra van a poder estar a las 12 de la noche con un celular por ahí. Eso no. Miren que Estados Unidos es de primer mundo. Hay unos saltos por ahí. Estados Unidos es del primer mundo y bien que hay bastantes problemas allá. Espero que no se me vaya a crashear esto. Y a ver si puedo hacer la misión bien. Vamos, Edson, necesito que dispare bien. Espero que les esté escuchando bien mi voz porque siento demasiado fuerte los disparos. Ah, Smoke. No, no. Ahí sí fue el problema mío. Me está yendo súper mal en esta misión. No, no he matado a ninguno. Bueno, ya por fin se murió. A ver, con cuidado. Lo malo es que cuando está haciendo la animación de caerse no le puedo hacer nada. No le he quitado nada de vida a esos dos que estaban ahí. Yo justamente me tocó en la oscuridad donde no veo nada. Oh, pero por fin veo el otro tren que nos decía que tenía cuidado con el tren. Vale, estoy dando todos los vagones. Bien, dale, 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 dale. Dando mi gato ahí maullando. Bueno, ya falta nada más uno. Casi me caigo. Creo que vamos a escuchar la tan querida frase de Smoke. Vamos. Uy, menos mal. A último, ya casi llegando al final. A ver, qué es lo que dicen por ahí. Vamos a poner. Mira, el pesar. No dije que cualquier país lejos de la TAM, no sé si lo soné bien en el comentario del directo de anterior. Dije que en todos lados hay inseguridad. Sí, exactamente lo que yo estaba diciendo. En todos lados hay inseguridad.
Y es que me he dado cuenta que la gente tiene como una idea de que en el primer mundo no hay inseguridad ni esas cosas. Cuando eso pasa en todo el mundo hay muertos, en todo el mundo hay robos. Es más, en Latinoamérica estamos a salvo de las guerras, porque acá en Latinoamérica no hay guerras. Ya ven que en Europa siempre están en guerras. Miren que ahora mismo está el tema de Rusia y Ucrania. Y anteriormente pues estuvo lo de Alemania con también con Rusia y otros países. Y la Primera Guerra Mundial, que creo que fue en China o en Japón, no sé muy bien. Cuando acá en Latinoamérica pues estamos a salvo de las guerras y esas cosas. Gracias, pero estoy utilizando la cuenta de la universidad. Qué bien ahí. A ver, entonces, ¿por qué tienes todo el nombre completo? ¿Qué tal que te termines encontrando con alguien de la universidad? Y le dices, ¿qué haces aquí, Fred? Casi la pierdo. Por un lado, no me hubiera molestado si la perdía para que escucharan la tan mítica frase de Smoke. Pero tuve suerte. Sabía que, o sea, no la iba a poder completar, pero tuve fe. Y así la pude ganar. Saben que el tío gilipollas, pues, así, todo flaco y todo eso, pero él ni se cae si se estrella de la moto. Tiene fuerza. A ver si yo ver a Natalie en el próximo capítulo. Bueno, de pronto aparece, quién sabe. Lo bueno de no tener dinero para hacer guerra. Bueno, eso también, acá en Latinoamérica somos demasiado pobres para guerras. Bueno, me habían dicho Black Project con Sheva. Entonces vamos a poner misiones, creo que el desierto, el Black Project. Espero que no tenga problemas. Se ve genial ese rayo ahí. Creo que no se escucha la emisión. El tío gilipollas ya listo, se va para su casa. Y el problema es que no veo nada ahora mismo. ¿Por qué me tocan siempre las misiones de noche? Creo que ya me pasé el skin de Sheva. No, este no es este. Y vamos a quitarnos una cosa de esta. Wall Style y animaciones femeninas. Contra luz. La gafa esta me viene muy bien, pero llega un momento en que me terminan dando mareo. No sé cuántos enemigos puedo matar sin que me detecten, porque siempre intento hacer esta misión en modo sigilo y siempre termino siendo descubierto. Puedo hacer la de Free Fall, recuerdo que dejé de jugar esa por... Sí, después la hago entonces. Gato maullando. Silencio, gato, me van a descubrir. Ay, la luz esta casi me da. Creo que nada más puedo destruir dos luces antes de que me detecten. Creo que esta misión estaría buena, la cancioncita esta de Metal Gear. Ah, me tembló ahí el pulso. Otro menos. Ahí. Ay, no, sabía que no le iba a dar. Un poquito la sensibilidad no me está ayudando. Pues genial como la bala tardó en llegar. No, listo. Ah, por acá hay otro. Ah, por poco. Este tipo tenía que haber escuchado el balazo que le habrá rozado y se inmutó. Me gustaría la misión Los Desesperados con la skin de Valla que lleva lentes. Ahora entonces cuando termine esta tengo que hacer entonces la de Free Fall, aunque no sé con cuál skin quisiera este Himmer. Esto aquí no le di porque iba corriendo y pensé que era que me había detectado. Estoy matando a todos y ni siquiera se dan cuenta. Ven los cadáveres y a ellos les da igual. Daba la casualidad que no se llevaban bien con el tipo. Ah, alguien me dio.
mala puntería. Sheva podría ser tóxica, pero es buen elemento. Mal elemento, Isaac. O sea que tanto Alianza como la Acróbata no me gustan de Sheva. Pobrecita, ¿qué les ha hecho? Ya me está molestando la vista, mejor voy a quitar esto. No se ve nada. Bueno, por lo menos pueden ver a Sheva. Está usando tremendas aretes. No es algo que ya tiene. ¿Qué idea fue la tuya, la Acróbata, con los postres del final de este sí? ¿Cómo así? No entendí. La de los que parecieran boxeadores. No creo que vaya a hacer eso porque sería mucho complique. No, así que te soy sincero, no lo voy a hacer. Además de que la edición no es lo mío. Sí, yo batallo bastante para hacer una simple miniatura. Que ya hasta últimamente no me estoy complicando con las miniaturas. Simplemente pongo un escenario del juego y pongo un skin y ya. En otras ocasiones intentaba, no sé, hacer algo diferente. Ay, no le di. Y nada, no se me ocurre. No tengo esa idea que tienen algunos. Hola, Birch of Sugar. Esto viene siendo lágrimas de azúcar. No, yo mencioné una nueva idea. ¿Cuál? Vamos con cuidado. Hasta ahora me está saliendo bien esto. La vez pasada, cuando estaba haciendo esta misión, la última vez, me terminaron detectando justamente cuando ya iba a llegar a activar la puerta. Y mis gatos siguen hablando. Hola Juan, dice, gracias por subir el mejor juego de tu canal, tío Andrés. Hola Juan, bienvenido. ¿Qué tal, sobrino? ¿Cómo va todo? Pues ayer hice una encuesta sobre esto de qué querían del... Si hacer una partida con CJ Gordon, esa partida pues obviamente lo iba a seguir, pero y también tenía esta opción, pero la gente prefirió fue esta de misiones pedidas. Y esta es una persona. No es una persona. Creo que ese foco me va a detectar. La idea de ver a los personajes con sus pogines por detrás muertos. Es pogini. Siempre quise ver a Sheva luchando en el área 79, podrá ser tóxica pesada a pesar de ser delgada. Pero en el lore de la serie ella es un elemento muy capaz de... Y su fuerte es la... Continúa el comentario. Ejemplo, Lugano y atrás se ve a McCartney muerto. Las amistades son traicionadas. Eso suena como un poco como el tema de esas memes de que desmotivaciones. Que no existen los amigos, solo conocidos, y ponen a un tipo fumando ahí un Lugano Kings Magazine. Opinión de Resident Evil 6, dicen que es malo. Lo he jugado muy poco. Me lo regaló un amigo, jugué con él, pero no me terminó de convencer. Así que también podría decirte que es malo. Pero claro, eso todo depende de gustos. ¡Ay, me detectaron! Así me pasó la vez pasada. Me terminaron detectando justo cuando llego aquí. Y no entiendo por qué si destruí esa luz. Bueno, entonces, ¿qué fue esta luz? Ah, esta misión como que no se puede pasar así. Bueno, ahora entonces la paz nunca fue una opción. Eso es verdad, ella es muy buena en lo que hace a proximidad, esa parte es profesional. Es la lucha cuerpo a cuerpo, para eso puedan entrenar. Tal vez no sea un Rambo, pero ella es capaz de mantenerse a la altura de la batalla. No, McCartney debería ir por delante y Lugano por detrás. McCartney debería de ir por delante y Lugano por detrás. No, pero... No, debería ser... O sea... McCartney va por detrás y Lugano. Porque, bueno, ya saben cómo es el tema. Me fui y ya llegué. Creo que era los 30 o fue Isaac el que me dijo lo de usar a Sheva mientras peleaba con el área 69. Otro póster, vemos a Rosum parada y atrás a Claire muerta, las cuentas todas ajustadas. Como digo, eso parece esos memes de desmotivaciones. Hubiera sido más rápido ir corriendo y entrar por el conducto de ventilación directamente. Sí, el tema es que siempre he querido hacer esta misión en sigilo y no he podido.
al que no me detectó. Qué raro. Recuerdo acá las barbaridades, las incoherencias que dice la voz que va sonando. Hablando de paseo y de extraterrestres y bla bla. Bueno, ya que habían dicho que Sheva no es Rambo, aquí va los Rambo. ¿Quién me falta? Amiga, ¿cuánta pesado hoy? McCartney no puede matar a Lugano. No, pero el tema es de que Lugano delante y McCartney detrás. Uy, cuánto muere el Rambo. Están disparando por tu espalda. No me gustan mucho estas armas. Me parece que gastan mucha munición y no son tan precisas. Creo que hasta me van a terminar matando. Mejor sigo usando mi AK-47 esta, bueno, la M4. Quizás fue el de la idea de Sheva y yo apoyé esa idea. Exactamente, lo personal independiente del personal. Puede ser una basura persona, pero en su profesión puede ser el mejor. Hola Edgardo, ya llegué mis payasos, que se cuentan cómo andan. Todo bien, aquí todo tranquilo. Sheldon, bueno, me van a terminar matando. Creo que hay vida por acá arriba. Acá uno no puede correr. Eso es lo malo. Mate, si explico el contexto de lo que dije, McCartney me dará un ban, pero solo dije que Lugano se debe matar a McCartney. No, yo entiendo. Bueno, había la chaleca. Antonio Gil Sheva. El último sería Antonio caminando hacia el frente y atrás se ve a Sheva en el suelo. Esa, las promesas son rotas. Me sigue pareciendo eso y son cosas que podría hacer alguien que sepa bastante de edición y no es lo mío. Yo en este caso y el Photoshop. Ya se podrán dar cuenta y mis miniaturas ahí todas rancias. No sé si habrá más gente por aquí. Además de Sheldon que anda corriendo por ahí. Lo balacearon por la espalda. Chevita conoce a Sheldon pero lo deja vivir. ¿Ya para qué? Estoy matando acá a todos los científicos para que no creen el apocalipsis zombie. Batería de misil a tierra aire, no sé qué desactivar. Es fácil hacerlo. Para los que saben, sí, para los que no saben, no. Y como digo, pueden darse cuenta en las miniaturas. Que no sé, no me salen bien las miniaturas. Corre, Sheva, parece que tuvieras polio. Corre con las patitas así todas. Creo que acá hay vida. Aquí no puedo correr. Aquí sí, mira. Hay lugares en donde sí se puede correr y otros no. Matas a un personaje y caminas al frente con... Sí, o sea, eso es fácil. El tema es luego hacer una edición ahí de que el fondo se vea bien y los personajes y esas cosas y meter filtro. Está feo matar a los científicos. Pero así ya tenemos el apocalipsis zombie. ¿Y este tipo qué? Ah, quería matarlo con sigilo. Por esa estupidez me bajaron un montón de vida. Me están disparando por detrás. Justo leí que pollito en las patitas y me salió un tipo aquí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más se quiere hacer el RPG? Ah, sí, o sea, tienes mods para celular. Nunca he jugado el GTA en Android, así que no. ¿Puedes poner algo de God of War, Gloria Spartan? No, no ando cambiando temas ni esas cosas. No es mal y no tengo enfermedades que hacer en mi cuerpo, así que pretty nice. Mejor todo en paz. Tremenda tarjeta gigante esa. ¿Cómo que no me imagino cuenta ni? Mato al científico, lo dejo vivo. ¿Viste? El tío me llama, oye. Ella busca y mata a Natalie. Acá no sé si vaya a sobrevivir. Son demasiados soldados y tengo poca vida. Y estos que tienen chaleco. Mátalo. Bueno, vamos a matarlo. Ah, no le di. Justamente lo tenía precisado. Ah, este sabe esquivar balas. Ah, me dieron un montón de tiros. ¿Quién me está disparando? ¿Dónde me están disparando? ¿Por acá? ¿De dónde vienen los...? Y este tipo como tenía ángulo para darme. Déjalo lo vivo, ya que al menos te dio la tarjeta. ¿Ya para qué? Se adelantaron. Sheva no va a poder con Natalie.
Ahora mismo estoy pensando en si Che va a poder pasar esta misión, porque tengo poca vida y todavía me faltan muchos soldados. Sí, tengo que ir con cuidado. ¡Ay, se me crasheó! ¡Qué raro! No dejes cabos sueltos, acaba con todos los testigos. Justamente estaba dudando de si iba a poder con la misión y se me crasheó. Así que ni modo, no pude robar el Blood Project. Pobre Sheva, siempre termina, las misiones siempre se crashean. También recuerdo cuando estaba haciendo lo de robar la Hydra, también pasó de que justamente cuando ya iba a entregar el avión, se crasheó el juego. Así que ni modo. Pobre Sheva, no la dejan superar una misión. Ya en el final de... Ya lo dijo el oficial Enrique Suárez. Enrique, por darle un nombre. Del oficial random, el oficial Swat random. Lleva en Scarface, es igual. Nunca me vi Scarface. Nada más era ese es Taxi Driver. Yo iba a decir el de la escena esa de lo dices a mí. Voy a guardar para que se haga de día porque ya muchas misiones de noche. El proyecto humilde. Cierto que hoy no se puede decir el Black Project porque ya es malo. Uy, hay brujas sabias. Bueno, me habían dicho... ¿Cuál misión era que me habían dicho? La de Free Fall. ¿Con quién? Porque me habían dicho también una con el Vaya que tiene lentes, pero ahora no me acuerdo cuál. Es que como irradia radiación. Normal. En serio, bueno, si no lo dices, no sabía. Es un chiste, señor, es un chiste. Pero poco lo entiendo. Ahora, ¿de qué me perdí? Primera muerte antes de perder la vida. Bueno, me habían dicho Free Fall, pero no sé con cuál skin. Aunque esa como no se ve tanto el skin. Pero no sé, escoge tu skin. Bueno, que lo escoja alguien del público. No, eres de los más profesionales de todos. Aún teniendo problemas de hacer los cuidados claros con las personas. Pero el momento de hacer un trabajo, dejas de lado esa postura y ya haces el trabajo profesional. Pensé que iba a decir que deja de lado su personalidad y se crashea. Es que es demasiado bella y plana. Entonces le dije, ya no puede con tanta planidad. La del Vaya lo dije yo y la misión era los desesperados. Ah, ¿de qué después se me olvida? La acróbata, la música de Mortal Kombat Softway. El Softway igual de las hamburguesas, de los sándwiches. Mata a una ancianita. Bueno, anciana que veo, anciana que mato. Mario Fall. No hay ancianitas aquí, así que no puedo. En San Fierro no hay ancianas. Oh, mira mía. Usa Rider, no se puede. Entonces voy a usar a Mario, porque ya les dije que los skins especiales no se pueden. Se misiones, las aventuras, Caligula. Free Fall es capaz y la pierdo varias veces, porque la última vez que la hice me costó bastante. Pensé que hasta no lo iba a poder pasar. A ver si Mario tiene que estar por acá. No, pero este es otro Mario. Vamos a buscar el skin de Mario del día después de la muerte. Una está por aquí. Más o menos aquí. Me huye. Oh, Adelaida, ¿qué haces ahí? Me habían dicho que quedó hora para el tiempo y nada, sigue bugueado. Ahora sí. Creo que tengo que pegar un tiro al aire. Suena, ya llegué tarde. Buenas tardes. Hola, SSR8, bienvenido. Es un dolor esta vida. Sí. Yo cuando estaba haciendo los directos de GTA navideño, ahora en diciembre, esta misión me costó bastante. Pensé que iba a poder dar la vuelta sin caerme. Mario Jet Harvester. ¿Quién es Jet Harvester? Lucía y Patricia. Jet Harvester es de desaparecido. Al final él terminó esa ¿cómo que se llama? Esa serie, porque yo me la estaba viendo hace ya muchísimos años, hace 10 años. Pero la dejé de seguir porque creo que no la estaba subiendo más y pues perdí el hilo y esas cosas. No, Soledad y Baste Madrid. Acá los gatos haciendo de las suyas. Usa Román y a Matías. Terminó en toda la serie. No sé si de pronto verla, pero tendría que verla desde el comienzo porque
esa serie tiene una historia complicada y esas cosas, y hay que verla desde el comienzo así sin parar para poder entenderla. Algo que no entiendo de la misión es el por qué atacar a aviones en el aire y no podría así haberlos esperado en la pista y matarlos en cuanto aterrizaran. Sí, pero de pronto por problemas legales. Por pronto de esperarlos allá en el aeropuerto iba a terminar con lo de la policía. Y bueno, la policía no es problema, pero ya sabes. Y otro tema también es por qué CJ entrega, o sea, aterriza el avión. Si se supone de que lleva cadáveres, lo más lógico es que él lanzara el avión al agua y cosas así para deshacerse de los cadáveres, así no haber pruebas del asesinato. Pero no, él llega y reporta hasta el avión y todo a la pista de aterrizaje. A Matías lo viento adelanto al final. Ah, lo de ¿cómo es que decía? De ¿cómo así de que si pierde los Santos City pierde la familia? Es que estoy con un caso. A ver, el problema es alcanzar este avión que es más rápido del mundo. Siempre que vuelo un dodo me gusta poner K-Rolls. No, ahí va, entonces vamos a darnos rápidamente la vuelta. Y sube, a ver, Rice. Y el avión va ahí. Ah, y se me fue de todas maneras. Espero que los que estén en el directo no sean epilépticos, porque el cielo estaba parpadeando demasiado. Y se me fue de todas maneras el avión. Vamos, falta poco para que él llegue y falta poco para que yo llegue. ¿Quién llegará primero? Falta poquito. Falta muy poco. Venga. Dame el tiempo. Bueno, ahí va Mario. Creo que eso de anunciarse al aterrizar es durante Saint Mark Bistro. Es en Saint Mark Bistro. Pero acá no se supone que uno tiene que aterrizar el avión. ¿Con qué me...? Ah, con esto. No, estoy peleando contra lo de la rebelión. Bueno, algunos skins son de la rebelión. Entonces el sábado haré trote en la tarde. Después termino leyendo otra cosa. Acá hasta estaba armado el conductor. Hola, Darío el crack. No, ya, pilota el avión a la pista de aterrizaje. Por un momento pensé que la fracasarías igualmente. Pensé que ya, que no, porque ya yo veía la ciudad a lo lejos y yo dije, ya llegó. Pero si ella aterrizar, en teoría llega a andar privado, ya que es el mismo jet que usa para ir a Liberty City. Sí, pero en algún momento tienen que revisar ese jet. Esfuérzate más, corta. Listo, ya lo pude completar. Pensé que no iba a poder eso. Ya yo veía ya las montañas, ya yo veía todo como ella iba llegando y dije. Dale, o no sé cómo ya se une. El 10 entro a la uni, entonces tengo que organizar todo. Ahora tienes que volver a ponerte una agenda. Bueno, tengo que aterrizar esto, pensé que aquí era donde uno reportaba pero entonces no. Pero igual uno tiene que aterrizar el avión en vez de lanzarlo al agua y deshacerse ya de los cuerpos, de que no haya testigos del asesinato. Lógica, el avión está más lejos de tierra que cuando lo abordaste. Pensé que eran ideas mías, o sea que sí es así. Guillermo Abreda debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para salvar a su familia y destruir a una conspiración que busca cambiar el curso de la historia de San Andrés. Sí, recuerdo que uno de los primeros capítulos se llamaba y que sigue los monumentos o algo así. Quiero acercarme lo que más pueda. Pero nada, no, o sea, pues bueno. Listo, Mario hizo el trabajo. Sí, aunque la lógica de San Andrés es que sí, ya está volviendo de otro estado y por ende la necesidad de anunciarse. También tiene lógica eso, pero lo mejor es... Bueno, ahí sí tiene lógica porque uno no mató a nadie en un avión. Mató fue en otra ciudad. Pero acá pues
se supone que este avión tiene ahora un montón de cadáveres. Pero vaya, puta, estaba cerca de la ciudad y el avión. Creo que es como para agregarle dramatismo. ¿Cuándo los misterios van? Tengo que ya hacer misterios. Hace rato que no hago. Había pensado en hacer uno de los vehículos fantasmas, como el Glendale chocado y el porte fantasma. Así es, sigue los movimientos. Ahora usa Matías. Creo que me habían dicho que usara al Grove Street morado de lentes. Obviamente, en Grove Street morado, ¿sí? Un Vaya con lentes en la misión de esperado. Espero que no me vaya a dar crack esta misión. Bueno, ahora sí cambio aquí al skin porque ya saben, después se me buguea el skin, se pone todo ahí, sí, radioactivo. Y me dio crash. Creo que cada vez que yo hago unas cuantas misiones tengo que cargar la partida porque después se me crashea. Vamos eso acá, tal. Allá me iba para el tío. Recuerdo que una vez vi una película de Loquendo de San Andrés acerca de detectives tratando de atrapar a un criminal muy buscado. Se llamaba Detectives S. Pensé que iba a decir que era el asesino perfecto, que sí. Pero tristemente, el copy atacó y ahora el video ni audio tiene. Qué mal. La raya cuando el copy ataca videos super viejos. Como que te quitaron una parte de tu infancia o algo así. Y el Vaya tiene que estar para acá. Menos mal pidió crash iniciando la misión. Eso sí, pero creo que fue por el hecho de que cada vez que hago unas cuantas misiones, el Vaya de lentes, hago unas cuantas misiones después tengo que cargar la partida. El tanque este se ve como rojo. No hay vehículos por acá, uno tiene que llamar Grove Street y llevarlos allá al Corona, pero no hay Grove Street. Bueno, aquí ya hay unos cuantos. Un Grove Street, un Vaya llamándolo Grove Street, vamos. Cuidado, se van a matar ahí con el carro. ¿Y ahora por qué me dio crash esto? La misión de esperado parece que no me quiere. ¿Nunca has pensado en unirte a Grove Street? Si mis recuerdos no me fallan, este tal Mario es el novio de Lucas según Mateo. Los que se han vuelto locos. Bueno, esta misión no la voy a poder hacer, tiene crash. Me hace recordar a cuando yo estaba haciendo el GTA navideño y no pude completarlo por el tema del crash. Es justamente en esta misma misión. Así que no se puede. ¿Por qué no me sale la misión? No me sale la partida que yo tenía. Qué raro. ¿Por qué? La de los desesperados. Los de esperado no, la del metales son estas. No, ni idea. Y si usas un policía de moto, el problema no es el skin, sino creo que es la misma misión la que tiene problemas. Y justo se crashea, así que no voy a poder hacer esa misión. En conclusión, la misión de los desesperados te odia, tal parece. Vaya traidor. Cuando la esposa de Guillermo desaparece, voy a seguir la pista de una pista que está causando un alboroto en el Pine. Pobre en el Pine, traje un pueblito tranquilo. Bueno, me habían dicho otra misión, porque bueno, esta no se va a poder entonces. Los desesperados, nada. Aunque debería entonces. Es que había hecho lo de poner una partida diferente, porque de pronto esta me está dando problemas porque ya está iniciado y eso. Pero no entiendo por qué ahora no me sale. Se supone que ya la había puesto. Se supone que aquí me tendría que salir, pero no me sale. No entiendo por qué. Así que bueno, otra va. Por ahora con la misión Homecoming. Creo que las misiones del Grove Street están dañadas por algún motivo. Creo que es Sweet. No. Homecoming, ¿cuál vendría siendo Homecoming? Pensé que era de Sweet, pero acá no está. Sweet 2 no está. Ahora no me acuerdo cuál era. De cuál era que es Homecoming.
ahora no recuerdo. Porque las de Sweet no estaba, a menos de que me lo esté olvidando. Hablemos un poco de Kike. El Kike está muerto. Ahora ya te vas a San Andreas, te anda borrando las partidas. Ya sea no es suficiente con los carteos inesperados. Otro con actitud de Chevita y Mateo, pero realmente me dio lástima que murieron. Estuve como Natalie en ese momento. La mansión de Maddox, prueba. La mansión de Maddox. Sí, era en mansión de Maddox. Bueno, y supongo que será con el skin del Bayer. Y no sé por qué este GTA me está haciendo lo de las partidas, es como raro eso. Pero bueno, acá va a ser raro que un Vaya vaya a buscar a Sweet. Voy a cambiar esto. Voy a bajar un poco el volumen. Para ir a poner otra musiquita. Y usar el skin del Vaya. Y creo que al llegar a la Grove Street me va a dar crash. Me gustaría jugar con una partida de T0 para no tener estos problemas de crasheo. Pero el tema va a ser que no voy a tener armas ni esas cosas. No voy a tener la vida llena y todo eso. Entonces va a estar muy complicado. Mira nada más ese cielo todo hermoso. Lo hubieras con el skin de Rider, dato curioso. Originalmente se planeaba que solamente fuera un traidor. Sí, ese dato lo sé. Aunque se suponía que Rider iba a morir en la misión esta. ¿Cómo es que se llama? Cuando ya uno se va de los santos. Se supone que ahí iba a morir. Y no puedo seleccionar los skins eso de la cinemática. Ni Ryder, ni Sweet, ni Smoke, ni Tempenny, ni Pulaski. Nada de esos skins se pueden. Recién me di cuenta, el GTA está pasa los mods. Son lo mismo que estaba usando en la cuenta secundaria. Del cielo real, de la vegetación real y esas cosas. Cuando conozcas a Sheva, Natalie verá quién realmente es peor de cobarde. De ahí Natalie vs Lady en Bot Champion. Ay, lástima que no aparece el Bayern en la cinemática. Hoy estamos de traidores y de traidores en traidores. Primero el policía ayudando a los Groves, tiraron un Bayern ahí con los. Se reúne con los Groves. Te diría que pusiera MSXFM, pero el copy podría causar problemas incluso si los Moin Shadows son relajados al respecto. Sí, y esa no es una emisora de Liberty City. Creo que tanto GTA 3 como Liberty City Stories. Supongo que tendrá pura canciones con copy. Eso sería habilidad policíaca Sheva versus fuerza Natalie. Pero porque dicen que Natalie tiene fuerza. Bueno, eso sí se ve como gordita. Comparado con Sheva. Super gorda. La otra alternativa que había visto era que Sweet moría durante The Green Sabre, siendo Ryder el principal confidente de ahí en adelante. Hubiera estado. No sé, o sea, no hubiera quedado muy bien eso. Lástima que no aparece en la cinemática. Por aquí recuerdo que había un camello que si lo mataba me daba crash. Creo que era ese que estaba aquí. Este camello me crasheaba el juego. Bueno, si lo mato, pues. O no era este, o era el otro. Traidor. Estás matándolos a tus amigos. Hola, Marjorie Cosio, bienvenida. Creo que. Ay, spamearon acá estos tipos. Le usaría la minigun, pero sería muy fácil. Y me van a rodear. En un momento pensé que este tipo era Matthew Johansson. No sé por qué. Bueno, vamos a ponernos aquí y a balancear a estos tipos. Si es que Sweet colabora, no sé, y no se ponen en el medio. Usa un vago en la misión de Pierre 69. Tú, Sweet, haz algo. Do something. Se supone que los héroes logran lo que parece imposible. Sweet. Ah, esa tremenda táctica ahí. Me distrajo Sweet y el otro me tiroteó. A ver, ¿quién más? Tú y creo que tengo un montón en la espalda. No, si es que están.
Ha sobrevivido, maté a mi hermano gemelo malvado. Aunque se supone que yo soy el malvado porque yo estoy del lado de los Grover. ¿No sabes dónde se cuenta la moto de T-125? ¿Cuál es esa? Primera vez que la escucho. ¿O te refieres al avión o algo así? Si hay un avión que más o menos tiene el nombre de T. Creo que me están disparando por la espalda. Ah, no. Así que me están disparando por la espalda. Natalie no es... Me van a terminar matando. Y es que estoy ahí moviendo. Sweet, deja de estar cubriendo a tus enemigos. Necesito chaleco, necesito vida. Acá está el chaleco y acá está la vida. ¡Corre, Grove! Me encanta cómo los vallas caminan por la acera en vez de cruzar la calle. Es que ellos son educados. Usa Chevita nuevamente o mejora Santiago. Es que Sweet es un inútil. Sweet es la Ashley de GTA San Andreas. La moto de 125 que es una moto enduro. Pero mejor háblame en el tema de GTA San Andreas porque yo de motos no sé. Y bueno, y ahí se van dando toda la vuelta. Ah, este no. Me atrapó. Recargando. Voy a recargar mientras tanto. Le doy en las patas, no sé por qué. Buah. Sweet, haz algo. Todos pasan de Sweet, todos van por mí. Y eso que había agarrado vida y chaleco y ya me dejaron sin nada. Yo necesito una vida porque chaleco no hay. Ah, pensé que eras un valla. Ah, pero espera, yo soy el valla. Por aquí están estos tipos. No sé de quién sea ese auto. El barrio es tuyo. Un momento me asusté. Pensé que se me había crashado el huevo porque me salió todo ahí. Bueno, ahora matar a los camellos. O sea, ahora mata a los camellos. Justamente estaba diciendo ese huevo. La Cheva no sabe si irse o volver. Ahora me da miedo matar a los camellos porque creo que se me crashó el juego. Pues digamos que es algo así como la Sánchez. Pues la Sánchez anda en el campo. Tengo un miedo que se me crashe el juego. Que por eso ni estoy avanzando casi. Vamos a usar la francotiradora. Mi intención era matar a la señorita, pero bueno. La chica debe morir como Ryder debe morir. Me pregunto de qué marca, de qué material será el techo de la casa de Sweet, que tiene un hidra ahí encima. Bueno, listo. El Vaya ha salvado el Grove. Qué irónico. Ahora tiene que cambiarse la ropa y ponerse de los Grove Street. Porque ya... Él dijo que estaba arrepentido de ser de los Valle y quería ser Grove Street. Entonces Sweet le puso la prueba de que si realmente vas a ser uno de los nuestros, tienes que ayudarnos a recuperar el barrio. Y ya se ganó la confianza de todos. Cheva será la próxima capitana, ya que hará grandes cosas y todos la admirarán. Pero como ella es medio loca, la rechaza. Pues no está muy alejado del canon eso. Porque ya el comisario le había propuesto ser... O sea, ascender, y ella dijo que no, que ya estaba bien en su cargo. Bueno, ahora, ¿cuál me habían dicho? ¿Cuál misión? Ah, pensé que no iba a poder subir. Porque sé que me habían dicho algunas misiones, pero ya saben que a mí se me olvidan. Tengo mala memoria. Vamos, hora de morir. Quería hacer la muerte súbita. Se va a morir con verse en líder renacida para la reina. Imagínatelo, niña. Pierce 69 con un vago. Vamos a Pierce 69 con un vago. ¿Con un vago te refieres al de los cinta amarilla o con un vago? O sea, con uno de los vagos estos de... ¿Cuál vendría siendo? Loco Sindicate, creo que sí. No, esto es mucho dentro de acá, no hacemos eso.
cinta amarilla. Supongo que se me irá a crashear el juego porque tengo que cargar la partida. Voy a probar y mi gato maullando ahí. Andar ronroneando. ¿Con cuál de todos? Vamos a llevar este al que. Al que no tiene camisa. Y vamos a ponerle Wall Style. Vamos a ponerle animaciones ahí de pandillero. Ah, pensé que se me había crashado el juego por un momento. Esas teorías de Ninel me agradan, pero las de la acróbata no tanto. Acá no hacemos eso. Lo leí con la voz del tipo este de Wakanda. El gato busca gatita, compréndelo, hijo. Sí, es quien sí está buscando gata. ¿A quién se le ocurrió ponerle los vagos a esa banda? Hey, man. Nice job getting a phone message. ¿Quién sabe? De pronto, porque son mexicanos y esas cosas, entonces le pusieron que los vagos. Alguna cosa así toda rara, o no sé. Pero no tiene nada que ver. Esos de cinta amarilla, de cinta azul, digo, son y que los aztecas hubieran. Es que de pronto porque no se les ocurrió, a uno le hubieran puesto los aztecas y otro los mayas o algo así. Ni que los vagos santos. No sé qué estarían pensando en ese momento. Cuidado en la moto porque te caes y te raspas todo el pecho. También pensé que se había crashado. Bueno, hora de sacarlo el francotirador que no tengo. Mi francotirador no interior. Aquí uno creo que no puede salvarlos a todos, siempre cae alguno. O sea, de los amigos. La reina de los horizontes oscuros. ¿Qué pasó con ella? Nana, eso es otra cosa. Entonces el gato está mejor que yo. Es su futuro. Chivita no va a volver a temer a la muerte o a sus frijos traumas al lado de la reina Isabel. Bueno, hora de detener estos. Lo malo es que no tengo casi vida. Me van a terminar matando. Pero tengo una pizzería al lado, así que puedo llegar luego. Hola JDS, bienvenido al directo. Tiempo sin saber de ti. Bueno, me toca pelear así porque tengo poca vida. Déjeme por lo menos llegar a la pizzería. Y este... Ah, perdón, se me escapó la bala ahí. Ay, le estoy dando en el brazo y no le pasa nada. Y solamente había ido a chismosear al tipo. ¿Cuándo jugará GTA Vice City? Tengo un montón de juegos pendientes. También me habían dicho que cuando iba a jugar el Vice City Stories. No sé si ese era bueno o malo, pero yo lo maté. Voy a llegar a la pizzería primero. Señoritas, bueno, señor, porque creo que es un tipo. Hay una balacera ahí al lado y yo vengo de esa balacera, pero necesito que me sirva una pizza mientras tanto. Chevita y Macarnito sirven a la reina en Terror en Weston y deben matar a William y a Natalie, pero no es su día de suerte. El día de suerte es este tipo, que ahora que salga supongo que se va a buguear. Se me olvidó que yo no puedo entrar y salir de un interior porque se buguea. ¡Ay, no se bugueó! Este tipo es mágico. Normalmente se bugueaban, aparecían todo ahí, ese J. Chernobyl. Ah, pensé que era que sí le iba a dar. Sí le iba a matar. ¿Y este tipo qué hace de montado ahí? ¿Cuándo realizarás un remake de Terror en Weston? Terror en Weston, sí, Terror en Weston no es tan viejo. ¿Quién me está disparando? Necesito mi AK. Y escucho balas por todos lados, pero no sé de dónde viene. Y si César me ayudaría. Ah, los balazos son del techo. Es que se tatúa a la Virgen en la espalda, así que ella lo ampara. Tiene sentido. Bueno, se supone de que estas bandas son enemigas, los de cinta azul con los de cinta amarilla, así que tiene sentido que... Ah, este muerto ya está muerto. Y quiero darle activo Méndez, pero desde acá no puedo. No sé si me falta otra. El boot no es cosa de la onda, por eso no le afecta. Es que este tipo es demasiado cabrón y esas cosas, y por eso no le afecta. No sé si le estoy dando.
cuerpo y quede explotó por ahí. Mendes, I see you, Reaper, motherfucker. César hace lo mismo que Mies intentando salvar la relación. O sea, nada. Después creo que mueren el comisario sin errores, Claire, a quien siempre la balacean y Chevita finalmente. Voy a matar a este tipo con el francotirador. Si es que puedo, porque no veo bien la mira. La mira está oscura como el entorno. Ryder, tú si aguantas, disparo. Listo. Y esta vez el tipo este... Oh, Espinosa García, ¿qué haces ahí? El tipo, el vago este, ha salvado el día. Sin Chevita, Antonio deberá afrontar a Lugano solo. Pone música que tan pararam, 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 pararam. Y nuestra madrecita de Guadalupe te cuida y perdón por esta vida loca que tengo. Buen discurso para un muerto. Uy. Está oscura como CJ. Listo, ensáyalo para Chevita. Y no se crasheó. Y no se crasheó, cierto. Qué bueno. Ahora entonces. ¿Con cuál ahora sería, ya que pierde 69 con el vago? Listo. Voy a guardar la partida, pero en otro... Creo que puedo hacer esto de la hora sin necesidad de... Sí, fijar la hora. ¿Con cuál sería? Ah, no, pero este... Bueno, vamos a ser realistas, vamos a ponerlo sábado, ya que es sábado. Y esto vamos a ponerlo de día. Estaría bueno poder ir viendo cómo va pasando el día rápido. Ah, pero... Ah, se puede con esto. Vamos a ponerlo así. Y este... Listo. Sábado 6 de la mañana. Usa Román. Lugano perderá un ojo y un brazo y se le harán mecánico. Y como no se le adapta el cuerpo, se puede dar una mutación. ¿Con cuál personaje de la saga de GTA te identificas? Está complicado eso porque como todos son asesinos. No me podría identificar con alguno de ellos. De pronto con Víctor Vance, que es el más humano de todos. Aunque igual termina haciendo cosas que no quiere. Pon algo de God of War. Vamos a poner el tema del Crash Bandicoot, ya que tengo muy repetido ya eso de que está ahí. Y entonces me dijo, nos gusta Román. Bueno, no sé cuál es Román. No me acuerdo cuál es que es Román. Yo me identifico con Franklin. Pero no eres el escritor de esta historia. No lo intento, pero yo soy el escritor y deductor. Bueno, supongo que será el canon que él tiene ahí. Además, ustedes inventan cosas y igual puedo al final si es que se crea la historia ni tú ni yo. Román es el de Dan Tan. Creo que el de Bandana Negra o algo así. Un clásico del tema de Crash Bandicoot. Pero esta es la cumbia de Crash Bandicoot. Ahora, ¿cuál misión entonces? Me dieron Román, pero ¿con cuál misión? Oh, mía. Mía tuya, te la presto. Yo opino que el comisario mejor, después de ver tanta corrupción, se trastornó ya que perdió a Clarissa y su colección. Por tal motivo, robó dinero del presupuesto de la policía y crea una... Ah, pero pensé que estaba hablando del comisario de Los Santos, que estaba hablando del de San Pierro. La de remera... Sí, ya sé cuál es el que me estás diciendo, pero ¿cuál misión? Román es el primo de Nico Bellic en GTA 4. Sí, y de paso no, se van a jugar a los bolos. Oh, Cheva, ¿qué haces por acá? La misión de Tibo Méndez. ¿Cuál es la misión de Tibo Méndez? O sea, se llama tal cual Tibo Méndez, pero creo que no me aparece en el selector de misiones. No me aparece. Ni me aparece tampoco la de Mike Torino. En una de las series de terror en Westworld. Tiene clásica, tiene. No, y no me aparece, eso es lo malo. Una milicia privada y con el tiempo. A partir esto. Con el tiempo se apodera de los pueblos de las aventuras, pero luego sigue Tommy y Nico Ryder lo atacan para recuperar su dictadura con ayuda de una chica. Pero ¿cuál de todas las policías chicas? No
No, vamos a poner entonces loco sindicato. Pero aquí no aparece, ya ves. No aparece Timon Méndez ni Mike Turino. No sé por qué. La misión de persecución de moto hubiera estado buena, pero no me aparece. Lo malo. Hola, capo 222, 1222. Black Project me gustaría ver, o la de Reunited in the Family. Ya la jugué las dos. La Reunited in the Family ya la pasé, y la de Black Project, pues, ya casi ya cuando iba a coger el propulsor se me crasheó. Pero ya la jugué. A J, entonces, para él es un 7 de 10. De Yeezy, sí, pero Yeezy, si elijo Yeezy, me sale la misión de Yeezy, no me sale, ya ves, me sale esto, me sale la misión de esta de Yeezy. ¿Cuánto tiempo tiene dentro del directo? Van 1 hora y 25 minutos, bueno, casi 25. Usa la de High Noon, ya la de High Noon también ya me la pasé, fue la primerita del directo, que fue con un Grove Street gordito. Y él fue el que mató a Pulaski. No, la chica que ayuda pide ayuda, sí, en los indetectibles. Vale, ahí está Sara. Ah, claro, cuando digo se mató es que la cosa se cayó. Hola, Retest. Juega la del atraco al casino. Bueno, la del atraco al casino entonces. Con Román. Con el selector de misiones. Ah, cierto, que estoy en una misión. Tengo que entonces cargar la partida. La misión de... de Semenis, Ramón Román salvando este. O sea, bueno, entonces sí elijo eso, la del Yeezy. O sea, si quedas contento con la de Yeezy, o ten cuidado con las políticas de YouTube. Sí, por eso la quité enseguida. Esa es la de Jennifer, la hermandad de Catherine Marguerite. Bueno, vamos a poner entonces la de Yeezy, ya que me había dicho. Y pues, loco, sindicate, Yeezy. Porque pensé que era que de pronto no quería, iba a seleccionar otra. Y ponemos a Román. Aunque ahora justamente me toca de noche. Le voy a cambiar el coso este, el horario, para poner que sea de día, porque de noche ya saben que no veo. Y vamos a poner hora, cuidar la hora. Vamos a poner que sea de... Creo que tengo que pegar un tiro al aire para desbuguearme. Vamos, pues. No, la de robar el casino con el skin de Jennifer. Esa será la próxima, entonces. Con esa frase me acordará de Isaac. Strong Pages. Con el cura pecador. Después haría la de Lure con Matías. Que Matías no tiene un carro así. ¿Cómo que se llama? Un ranchero o algo así. O es que me lo estoy inventando. Bueno, Román llevando señoritas a sus destinos y protegiéndolas. Yeezy. Podría decirle también Yeezy, o sea, de Easy, de fácil. Perdón, es que no traducí. Ya valió madre. Sí, sigo estrellándome con todo, sí va a valer madre. Me hace gracia que la fruta nos indica lo de Strong Pechos, aunque sí sea flaco, bueno. Quería ganarse al CJ para conseguirse un nuevo cliente. Y a pesar de que es de día, me sigo viendo todo esto oscuro. El robo del casino con el skin de enanito que sale en la cinemática del casino por Dragon. Pero ese enanito no es skin, ¿verdad? No aparece. Y si llegase a aparecer, aparecería como un skin de esos especiales. Así como Sir Rider y eso, y no tendría la opción de seleccionarlos. Mis encuentros derrotados. Pobre lo que le pasó en el capítulo 24-25. Mis encuentros derrotados. Ahí aparece Román y todo en la cinemática. Qué empanada, ¿verdad? A ver, ojalá que no se me vaya a crashear eso. Que los miedos siempre es el crasheo. Hey, Master, desde el día que mencionaste la canción de Juana, pero me la banana, han comenzado a ponerla más seguido por donde viví, eso que tenía añales que no escuchaba eso.
Es que yo se las hice recordar a ellos por allá y ahora les quedó ahí en la mente, pues cada rato la andan poniendo. No digan spoiler. No, los spoilers, entre comillas, que está... O sea, es que el acróbata está hablando de otra serie, una serie que está que ha desaparecido. No es Ciudad del Crimen ni ninguna de mis series. Bueno, ahí el spoiler que les lancé fue que se iba a crashear el juego. Ese fue el spoiler. Porque estaba diciendo que mi miedo siempre es que se vaya a crashear el juego. Y es tan raro que ocurra eso. Ya me calmo, ahora vas por Aldo desaparecido, el emisario Rifa de Raimundo. El máster es siendo voz de profeta. Bueno, vamos a volver a poner la de Yeezy. Pero voy a tratar de tomar otra ruta. La otra vez van a ver a la tipa esta. Pensé que iba que había lanzado una granada o algo así, ya iba a fracasar la misión. Y como para activar el menú tengo que presionar la C. Ah, no, tengo que presionar el control y el control es para pegar. Vamos a poner Ramón. Y vamos a poner la hora. Fijar hora y ponemos que sea de día. Listo. Esos spoilers sí se pueden ver. Eso más que spoiler es porque es mirar hacia el futuro. No, Master, ¿para cuándo la misa? Quiero que me predigas el futuro. El futuro es que... Bueno, no puedo predecir el futuro. El futuro tan oscuro que todos tenemos. Hoy nos hablamos en la noche para ver eso. Si van a ver eso, no empiecen sin mí. A veces que a mí me gusta ver los comentarios de ustedes y las reacciones. Y que pausen el video 50 veces y el video dura 1 hora y 15 y termina durando 3 horas. Porque a todos le van sacando cosas todas raras ahí. Cambiándole las palabras y esas cosas. Referencia al tío Ben. A lo de no empieces sin mí y tú sin mí. Tiene en la mano el juguete favorito de Jennifer Sanfierro. Es que me puse lo menos peligroso que podía para no perder la misión. Y eso fue lo primero que salió. Mañana hay directo, sí, mañana hay directo también de GTA San Andrés con la misma mecánica de hoy. Ya que les gusta tanto, ya el lunes ya sí será otra vez de Big Wisin. Ramón es duro de cobrar. Pensé que iba a decir es duro de matar. Es que la niebla. Creo que tú eres venezolano, ¿no? Porque yo estoy haciendo los directos que hay siempre a las 4, 4 y media hora colombiana. Entonces vendría siendo como a las 5 y media. Allá en Venezuela. Pero últimamente estoy haciendo directo todos los días. Y si no voy a hacer directo, pues yo aviso en la pestaña de comunidad en YouTube de que no voy a hacer directo. Pero si no aviso es porque voy a hacer. Los emojis me están haciendo dar unas ganas de insultar al piso. El pobre piso que te hizo. Espérese sea la última aparición de McCartney. El tema es que... Ya saben que Ledesma estaba trabajando con la damisela y si mataba a McCartney, entonces él ya no tendría motivos para trabajar con ella. Ah, justamente el policía se me atraviesa ahí. Oh, vamos a pegarle con este juguete. Policía, espera, estoy matando a alguien. Ya luego jugamos. Y el policía es tu amigo. Me dio. ¿Eres de Colombia? Si es así, ¿de qué parte eres? Soy de Barranquilla. Soy de la costa. Yo tengo entretenimiento en la tarde. Mis queridos compañeros, no quiero ir a JDS. Y ojalá que te pueda dar tiempo de regresar en alguna cosa. Que todavía falta como una hora de directo. Motosierra por el resto. Fue algo peor que una motosierra. Fue un cosito y un juguetito, que ya saben cuál es. Me da miedo...
pasar por el por acá, por este puente. No sé si este el vórtice es interdimensional. La damisela no puede negociar su vida ya que el lugar nos dio luz verde a matarlo. Estos chats en vivo son raros. Aquí las emojis te quitan el texto y la morada del chat escribe lo que le venga en gana. Una loquera sin duda. Pensé que te ibas a referir a que la gente del chat es rara. Seguro lo matan y Ledesma no lo sabe. Bueno, también podría ser una opción. ¿Y para dónde me estoy yendo yo? ¿Y qué te tocó en lo que es de evolución? No me invitaron. Tienen rato que no me invitan a lo que es de evolución. No hago parte del grupo ni nada de esas cosas. O de pronto no consideran mis videos lo suficientemente buenos para ellos. Entonces, no me invitan. Bueno, voy a tratar de... Ah, no, pero es que esto tiene pistola. Bueno, a este sí. Spencer deja de pegarle a la tipa. Bueno, este es el hermano de Spencer. Wow, este coso mata rápido. Es bien efectivo. Ya veo, también soy de Colombia, pero estoy lejos de ti. ¿De dónde eres? ¿De Bogotá o algo así? Pues de Cali. Ya Chevita se queda, Antonio volvió con las manos vacías y que le das falsas esperanzas. Ay, me estrelló el carro el otro, la tipa esta. Ya se chocó ahí. Iba a decir un comentario bien machista, pero mejor no. Ay, de Medellín. Ah, bueno, me está diciendo Cardo que el tipo posiblemente es de Medellín. La damisela tendrá mucho que decirle cuando se encuentre. Ah, el policía fue el que me chocó y él es el que me pone la estrella. Lo único que se sé sobre el tío Ben es que su coche es legendario. Es el legendario Pontiac Delta 88 del directo Sam Raimi. Maté a Angelina Stewart. Directo de Spider-Man, Evil Dead y demás películas. En todas sus películas se le sale en ese carro. Y porque es el carro favorito de Sam Raimi. Voy a tomar un pequeño desvío porque hay veces que se me crashea por allá por la cosa de autos, entonces mejor voy a tomar un pequeño desvío. Eso de lo que en Devolution quiere que armemos un abuelo, que ese comentario puede ser bueno, ¿verdad? Igual no me gusta como por ejemplo lo que en Devolution te dicen, no, para el día 15 tienes que tener el video. Y no me gusta tener una fecha fija. Por eso yo nunca lanzo tampoco fecha ni nada para mis videos, porque a menos de que ya lo haya subido y lo tenga ahí en privado. Pero no me gusta ir como que a contrarreloj o algo así. Cualquier precio será tan grande para salvar los santos. Miriam Antonio le dijo. Buena frase para mí. Está como los indígenas del Resident Evil 5. Lo bueno es que me tardé en entrar al directo por pasarme el capítulo entero del pantano. O sea que va bien, ya va. Edgardo, te voy a decir un capítulo que vas a sufrir, pero vas a sufrir bastante. Algo así como cuando tienes que proteger a la familia en el God of War. Y es la pelea contra Wesker en el capítulo 5-3. Ahí vas a sufrir sí o sí, porque en modo profesional, jugando solo, es un infierno esa misión. Por el tema de la IA. Ya sabes que llega un momento en que Sheva dice... Yo me encargo... Tú encárgate de Wesker, yo iré por Jill. Entonces ahí se separan y Jill siempre le da una golpiza a Sheva. Y siempre vas a perder ahí, entonces... Prepárate. Ah, justamente el tranvía. Esa misión, todo el mundo siempre sufre con esa misión. La de la pelea contra Wesker, donde hacen sus poses locas. Así que ya ve preparándote psicológicamente o ve buscando algún compañero, porque si vas a jugar solo, vas a fracasar un montón de veces. Aunque de pronto y sacas tu lado pro y terminas pasándola a la primera. Pero esa misión es horrible, esa pelea. Y no he podido alcanzarme al tipo de la limusina. Es que la IA es retrasada, súper retrasada ahí. Y entonces la IA va a buscar a Jill. Y Jill siempre, ya sabe que un solo toque y se muere. Entonces cada rato ahí se fracasa esa misión. El auto, el vigilante no sabe hacerte rápido. Ahí lo balacieron varias veces, pero... Ah, justo el policía.
se me va a escapar el predicador este. Llega un momento en que él agarra como para los lados de Angel Pine. Es que por donde no, el cliente golpea el nivel 5. Más o menos leo, alcanzo a leer los comentarios de reojo porque ahora estoy en una persecución. Y la, creo que por aquí siempre se estrellan ahí contra esto. Bueno, ahí medio se estrelló y me estrelló a mí. Y yo ando conduciendo horrible. Luego le vemos a Fernando decirle a Arthur que ayude a Antonio en su búsqueda. O sea, meter cosas de terror en vuestro que vendría siendo un poco spoiler. Bueno, ya se va para el pan y aquí de noche no veo nada. Bueno, ya se está desviando un poco. Estaría bueno uno poder disparar como en el GTA 4, que uno disparaba ya de forma frontal. No había necesidad de estar ahí poniendo, disparándome por la ventanilla. Y todos los autos a mí me chocan y me hacen de todo y a la limusina no le hacen nada. La limusina parece una fuerza imparable. Por acá no veo nada. Bueno, ya el conductor se va a morir y espero no me alcance. Yo no lo maté, ojo, él mismo se mató. A punta de choque él se explotó. Y aquí no veo nada, no veo ni siquiera la carretera. O sea, más o menos me estoy guiando desde el punto rojo del tipo, pero no veo absolutamente nada. Ay, se me crasheó esto. Nada. Da la casualidad que siempre se me terminan crasheando las misiones cuando ya estoy por completarlas. Bueno, Román fracasó, no pudo completar la misión. No pudo salvar a Jennifer del padre, el predicador pecador. Bad ending, el tipo se la llevó, la sacó de esa vida. Aunque bueno, quién sabe a quién le iba a meter, porque no tenía pinta de que iba a ser algo bueno. O sea, esa serie está de 10 risas y entretenimiento de grado 6, la aprobación de los de más 30 de YouTube. Ah, voy a decir que más 30 años, ¿verdad? Pero YouTube me ayudaría más que el propio Chris. Y bueno, ¿cómo que votación? A ver, ¿dónde? ¿Cuál votación? Ahora Matías en Lure. Vamos a dejar que otro elija porque ya esta la habías elegido tú. Creo que alguien me había dicho una, pero ahora no me acuerdo. La verdad, Daniel, es que a veces hago cosas brutas y que bárbaras. Triste puede haber andado teniendo marcha con William por ya no querer seguir con la pelea cuando se hizo personal por lo de Kiki. En el chat de la maestra ya abrieron votación en la próxima película y yo quiero ver Duro de Matar. Y toda la plática acabada de la película fue genial. El atraco al casino, exacto. El atraco al casino con Jennifer, me habían dicho. Ahora fue que me acordé. Gracias a Irrepet por decirme. Creo que es de Four Dragon. Draken Van. Ay, se me cambió la ropa enseguida. Sí, te puedo escuchar. A ver, ¿dónde está Jennifer? Ojalá que esta misión no se me crashee. Porque hasta ahora no he podido. Vamos a poner Wall Style. Si es que lo puedo escribir. Ahora no me sale. Ahora sí ya me salió. Ah, no, pero esta Wall Style. Esa sería Sexy Woman. Para que camine todo ahí. No a agarrar la camioneta de Lucas. Es así, lee los comentarios bien. Es que como ahora mismo estaba en una persecución, me costaba bastante poder leer los comentarios. Incluso no pude leerlos prácticamente porque... Y miren que aún así me estaba chocando. Así que no podía. Y no, me habían dicho anteriormente que el robo al casino con Jennifer, me habían dicho. El Retes me había dicho que el robo al casino y creo que fue Isaac el que me dijo lo de Jennifer. Así que vamos a hacer la misión acá.
compadre, parece mentira que cuando digo guía a otros a un tesoro que no puedo poseer. Y de esta parte suele, tiene música con copias, así que tengo que bajarle todo el volumen. Y otro a un tesoro que no puedo poseer, porque yo sí creo que parejas no viene ninguna conmigo. Suele pasar bastante eso. Jennifer ahí saltando en toda lo macho. Aunque bueno, ya no tiene mucha pinta de ser muy femenina. Ya cuando llegué allá donde el tipo, que creo que cuando entro se va la música, porque ahora mismo está sonando una música de casino. Música tiene copy, creo que por acá ya podría quitarla, o sea, podría poner ya. Ahí sigue sonando de todas maneras. La cinemática hasta parece moviendo las manos. Entonces, sí, vamos a usar la tarjeta. ¿Con qué es que era? Con la E. Y que presionando la E, como en la E se usa las cosas en Dale Within. No, creo que esta era Fiona, sí, ahí va Fiona. Qué voto de un. Hola Murillo Gameplay, hola Capa Capa. Bienvenido Murillo Gamer. Bueno, Jennifer, es hora de robar el casino. Le lanzamos una bomba con COVID a todos los tipos de esos. Bueno, vamos pues. Lo malo es que las animaciones femeninas corren lento. Mira, ahí va ya esta Fiona. Vamos a poner esto que no veo. ¿Cómo conseguiste que el ratón no tenga animación de silla? Se usa un cleo llamado Wall Style, y ahí puedes poner las animaciones de, ya sea de hombres, de mujeres. Puedes caminar como gángster, puedes caminar así como una señorita. Y se me crasheó el juego. Ah. What? A veces cuando camino parece que se crasheara. Voy por un John Wick. Yo daría por el transportador, pero es que aquí se hace unas nucleares que da envidia. Con ese apagón pensé que se volvió a crashear. Bueno, hay que levantar eso, pero como no somos Kratos y no tenemos la fuerza para levantar eso, tenemos que buscar entonces la cosita esta que no me acuerdo cómo se llama. Para levantar la puerta y como lo God of War. Esto Kratos muy bien lo hace en su rutina diaria. Está impresionado, puro círculo, círculo, círculo. Ve la animación del tío del hijo. Es que yo lo voy poniendo la animación dependiendo del skin. Como ahora estoy jugando con una señorita, le puse animaciones de señorita. Claro, todos sigan al cielo. Bueno, todos sigan al conserje. Creo que ahora se viene la guerra, así que Jennifer, hora de sacar tu lado asesino. Así es que no se mete el otro en la mitad. ¿Me están disparando? Ah, eran mis amigos los que me estaban disparando. Vamos, ciego. Por aquí no hay más gente. Por aquí. Los bandidos cumbias de la que está sonando. Esta no es como la otra tipa que, como Vanessa, porque le apuntaba a todos, los dejaba sin cabeza. Esto no es así. Van a escuchar gatos. Mi gato pues anda buscando gatas. Y estos tipos se meten en la mitad. Ay, pensé que este era uno de los enemigos. Está buenísimo. Pues es que es el día de la dependencia, no tanto ahí. Justamente no sé, le apunté ahí en la. Sus partes. Ya estamos cerca de él. No, vamos pues. Usted va a ser Fire. Estos tipos están muertos o algo así. Están muertos. Usted va a ser directo seguido, sí. Últimamente estoy haciendo directos todos los días. En caso de que no vaya a ser directo, yo aviso en la pestaña de comunidad. ¿Dónde está la carga explosiva? Está en el suelo.
y destruye los generadores de emergencia. Los generadores creo que están arriba. Vamos, Jennifer, tú puedes. Aquí uno no se puede correr, eso es lo malo. El Omicron junto a una dosis de Pikachu. ¡Ah! Estaba leyendo y que Pikachu ya se llenó uno. Hola, Scarlett. Hola, disculpe, ¿cómo puedo instalar GTA San Andreas en mi PC Windows 7? Bueno, lo que siempre recomiendo es. ¿Qué es lo que iba a hacer? Es buscar un tutorial en YouTube. O sea, te busca el. Así tal cual, como dijiste, GTA San Andreas PC Windows 7. Y ahí te aparecen diferentes links. Que el GTA para el Windows 7 es más compatible y no tiene tantos errores como con el Windows 10. Eso es lo bueno. El año pasado pasaste un año sin hacer directos. Sí. Hice directo nada más en enero y ya después dejé de hacerlo por ciertos temas personales y cosas así. Pero ya ahora estoy tratando de hacer más seguido. Y bueno, también depende de la recepción y esas cosas del público. Hubiera estado genial que uno pudiera cargar con unas maletas de esas, ¿sabes? Ah, ya me salieron tan rápido esto. Ahí está, hermano, pega nada. Está sonando el del tomate, la cebolla y toda esa gente. ¿Estos son buenos o son malos? ¿Ustedes son buenos o son malos? Yo no sé, igual los maté. Murillo también está de calenturiento, ¿eh? Este Murillo es portugués. Bueno, tomate, cebolla y pomelo y todo eso. Ya saben, por si acaso quieren todo eso. Pero este Murillo Gamer es portugués. Bueno, brasilero. Entonces por eso también tiene un poquito diferente. A ver, ¿quién más se quiere hacer el héroe? Hay más gente por aquí. Esto más adelante entonces. A ver. Bla 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 bla. Ya ven que Jennifer es de las peligrosas. No sé mucho de español. Pero aún así se le entiende bastante lo que dice. Y creo que por acá me quedó un tipo. Me quedó un vivo. Pero ¿dónde? Me marca el. ¡Ah! Se bugueó aquí el idiota. Y estos no avanzan si yo no mato a todos. Murillo Gamer estaba. O sea, él llegó acá al canal con los directos del. Creo que fue del God of War 1. Y él me dio varios consejos para el tema del reto de los dioses, pero el desafío de los dioses. Pues ahora ve a los ascensores de servicio y recuerda que eres el señuelo. Recuerda, Jennifer, que eres el señuelo. Vas a traerlos a todos, vas a hacer tus caminitos sexy y vas a distraerlos a todos. Ella es la que distrae a todos. Con mucho sentido. Ah, pensé que ya sabía el del tomate de cocina. Perdón, pero es que me. Y eso que no ha llegado todavía a la parte de. Vas a andar bien estresado cuando llegue a la parte que te dije. Así que guarda un poquito de estrés para esa parte. Ay, yo iba a decir, ya no falta nadie. Quedó todavía esto. Vamos a tomarnos una soda antes de irnos. Creo que ahora se buguea el skin. Cuando vaya se ve yo al exterior. No, ya sabes, Jennifer, tienes que distraerlos a todos. Tienes que mostrarle tu pierna sexy y así los vas distrayendo. Creo que ahora se buguea. Sigue los tejados y recoge el paracaídas. Dice que te hacen andar el 100%, me costó mucho. Ah, Jennifer, ¿qué te pasó? Te dio el chancro. Siempre pasa lo mismo.
debería de cambiar el skin antes de salir y esas cosas para no tener este problema. Jennifer le dio una de las no sé cuántas enfermedades que le pudo haber dado por su vida de mujer sola. Se murió toda. La señorita le dio una enfermedad de transmisión sexual. Ah, casi me mata y casi me arroja al vacío. El bugazo en teoría no debería hacer con él. El bugazo que en teoría no debería de hacer que le den con ese cuerpo. Porque se buguea, los skins se buguean cuando salgo de un interior. Suele pasar bastante. Y ya ven que la explosión casi me arroja al vacío. Hubiera sido gracioso. Soy Jan y Brady. No, pero no estoy usando droga. Todavía hay otro helicóptero por ahí. Le dije a Jennifer, uno siempre usa preservativo, pero no me hizo caso. Bueno, pulsa Beer cuando estés cayendo para abrir el paracaídas. ¿Será que me sale esto de agarrar el paracaídas? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Me da tiempo de llegar. Y es que Jennifer no usó tanto preservativo porque no tenía dinero. Su trabajo no le da para tanto. Por eso está robando también el casino. Para pagarse la operación y todo eso, para pagarse el tratamiento. Ay, llegué. Rápido, antes de que te maten estos policías. Menos mal que los policías me dieron tiempo. Estaban todos idiotizados. Rápido, me faltaron eso. Rápido, nos fuimos antes de que me maten. Maten a los músculos. Hola, general. Tenía rato que no escuchaba esa palabra y con músculos. Jennifer aplicó la de escucho con C y luego hago lo que quiero. A las 23:07. Bueno, se supone que era una mujerzuela. Pero se deformó toda por alguna rara enfermedad que habrá adquirido. Hola, ya vení. Bienvenido. Es que vieron el chancro y les dio miedo que les contagiara. Tiene sentido, por eso es que se quedaron como quietos y aislados, como que para que no los tocaran, no les hiciera nada. Les dio miedo. Tiene sentido que actuaran así, porque ustedes ven a un tipo así todo deforme y no se van a asustar. De una enfermedad de transmisión sexual. Para evitar este tipo de cosas tengo que cambiar el skin, ponerme al CJ y luego ahí sí salir a hacerlo pasar la puerta para que cargue la zona y volver a cambiar el skin. Fuertes infecciones venéreas. ¿Será que me da crash el ver tan pegado? Ah, hubiera estado genial que Jennifer le diera el puñetazo a Cero. Hubiera sido gracioso eso. Ahí está el CJ. Está todo bugueado. Dile al gato que me pase los consejos para conseguir gatitas. No, pero si el gato también anda sin gatita. Anda buscando hace rato. También un forever alone. ¿Qué zona? La zona esta del CJ. Que oh, miren el brazo, se le ve todo desfigurado, todo raro. Como si tuviera una tercera pierna, ya lo vi. Bueno, ahora tengo que cargar la partida para que me quite el... Ah, no, creo que hasta tengo que salirme del juego. Y no va a seguir el CJ bugueado. Y ahora entonces, ¿cuál misión y con cuál skin? Porque creo que ya no dieron más ideas por ahí. Esto le pasa por jugar tengo Nintendo. Por jugar tanto tiempo Nintendo. Miren este Nintendo. El mal te posee. Resident Evil. Ok.
que cambiar la hora y cuál misión quisieran y con cuál skin. La hora vamos a poner que sean las 7, que se ve bonito el paisaje así todo. Esta tipa siempre me pareció como un hombre. Ya la ven. ¿Qué tal la de conseguir 4 motos de policía en las aventuras? No sé si esta se pueda porque creo que me da crash. Los sepulcros con Mía. Con Mía tuya te la presto. Voy a hacer la de conseguir las 4 motos. Voy a intentar si se puede porque recuerdo que en la de GTA navideño no se pudo porque me crasheó el juego. ¿Y con cuál skin? Pero tiene unos grandes rollos, pero seguramente son de hombre. Haz Noé con skin de una anciana. Noé, lo malo de Noé es que es la que siempre uno va a estar en el avión y no se va a ver el skin. No, la otra Mía. Entonces, conseguí las 4 motos de policía con quién? Con Mía. Poner Hot Wheels, pero eran grandes, all pero right. Eran de hombre. Me agrada la idea de la anciana. Lo malo de la misión de Noé es que uno siempre se la pasa en el avión, así que no se ve el skin. La de las motos con una ancianita. Ah, bueno, ¿con cuál ancianita? Con esa. Ahora, ¿con quién? Me dijeron que una anciana, pero no sé cuál. Un intento será y si no la siguiente. Oh, no voy a poner la ancianita que les mostré anteriormente porque ya la he usado. Vamos a poner la vaquera. ¿Cuál style? Woman. All woman. Vamos a poner. Ahí está. Así por la anciana. El tío Eli pues ya lo usé en la misión del tren con Smoke. La madre de Natalie. A Natalie no le he puesto todavía una madre. De pronto podría ser. Creo que cuando llegaba a la autopista se me crasheaba el juego. Esta misión, usar una ancianita, no otra. Hay una diferente. ¿Con cuál sería? Es que el problema es que tengo tiempo. Por eso ya no podía seguir pensando más en skin. Ya ven que creo que hasta me tardé un minuto ahí. Pensando en el skin. Como adoro a Natalie. Ya, a ti te gusta bastante la serie de Terror Encuesto, me imagino, porque aparece bastante Natalie. Por ahí está contando sobre Antonio ante William. El problema es de los spoilers, como digo. Si Natalie cuenta cosas de Antonio Ledesma, va a contar spoilers. Una ancianita, corra. Ahí está el tipo borracho ese. Agarramos la moto. Creo que por aquí hay una estrella. Por aquí. Sí. Acá lo difícil de esta misión es el tema de los policías. Después usan un payaso. Me habían dicho que Mía en una próxima misión, pero ahora no me acuerdo cuál fue la misión que me habían dicho. Ah, los sepulcros con Mía. Pero después me tienen que recordar porque se me pasa. Bueno, lo más normal del mundo, una ancianita en una moto de policía y los policías ni le prestan atención. Está tan bien cuando dije otra fue cuando salió la abuela de Smoke. Nuestra rivalidad se definió desde que conocimos nuestras distinguidas. A los 30 le gusta a Sheva y a este acróbata que le gusta a Natalie. Aunque ellas igual no tienen por qué pelear, no hay motivo. Pero lo curioso es que ambas fueron pareja de la misma persona, el mismo hombre. Bueno, hasta ahora no se ha crasheado esto. Ahora dejo la moto y se crashea. No, necesito. La ancianita esta necesita un auto, venga, usted. Me gusta el motográfico que tiene. Y eso que simplemente es un cielo real. No le puse ningún. Ay, ahora se me olvidó. Ahora que me vine a acordar de las calles reales, no se las puse. Ahora que termine esta misión se lo pongo. Eso
ya rápido, supuestamente. Pero estamos todos de acuerdo que Mary y Sophie son las más ricardas de la serie. Si estuviera Ricardo por ahí, enseguida te pondría ahí que Sophie Gold, porque a él le encanta esa chica. ¿Por qué todos huyen? ¿Qué pasó? ¿No tienen miedo? Bueno, señor oficial, necesito la moto. Ah, la ancianita se cayó. Necesito la moto, señor. Ah, se me fue. La ancianita no sé por qué se cayó de la nada ahí. Necesito la moto. Ah, arrestaron a la ancianita. Nada, misión fracasada. La ancianita no pudo. Que si la ancianita no se hubiera caído, no hubiera tenido ese problema. Estamos todos en paz y amor, como en el alma de Natalie, que tan sola amo. Las traidoras y los traidores. No tiene que ser así. Una rivalidad puede ser sana. Nada que ver con andar maldición al otro. Sí, o sea, algo. Como que a ti te gusta tal cosa y a ti otra cosa, pero no es que sea motivo de pelea. Bueno, me habían dicho los sepulcros con Nat, con Mia. Esta misión la ancianita no pudo, la ancianita se cayó ahí cuando iba a agarrar la moto. Se fracturó la cadera, no pudo seguir. Pensé que se me había canalizado el juego. Bueno, Mía está por aquí cerca. A ver, tal Mía, tú ya te la presto. Aquí está. Wally Styles. Si es que lo puede escribir. Y Woman. Bueno, hora de pegar un tiro al aire. Ya, tú ven. También por acá, Mía reclutando gente. Le dio dolor de patas a la ancianita, por eso se cayó. Se cayó y se fracturó la cadera y no pudo seguir la misión. Hola, Orlin Moisés Ambrosio, aquí estoy en vivo. Hola, soy nuevo. Entonces, por el torneo de sangre. Rivalidad sana con nosotros los 30, pero bruta con Chivita y Natalie. Natalie, eso es un los va a llevar a la iglesia. Lo va a llevar al entierro, pero no precisamente a ¿cómo se llama esto? A velar por el muerto, sino a hacer que los que estén ahí en el velorio acompañen al muerto. Quien vea a Mía y toda religiosa ahí llevando a los groves y todo. Las misiones donde tengo tiempo, porque siempre siento que me tengo que dar prisa, que no me va a dar tiempo de superar. Me va a llevar a la iglesia. Aquí estoy, gente, bienvenido. A mí me da risa porque yo digo que aquí estoy, gente, y o sea, pienso que es algo o sea, un comentario, y es que así se llama también el tipo. Bienvenido al canal, mi rey, espero que sea de tu agrado. Claro que sí, espero que sea de tu agrado. Voy a decir, porque tiene un nombre largo. Me da risa porque yo lo veo eso y dice, aquí estoy, gente, parece que fue en el comentario que él estuviera diciendo. Porque siempre me tocan las misiones de noche. Vamos pues, unos sujetos altamente sospechosos van a entrar al cementerio de noche. Van a desenterrar cadáveres. El trabajo de Dios es perdonar a la gente. El trabajo de Dios es perdonar a la gente. Yo se los envío atentamente la mía. Sí, bla bla. Esto no me lo dejan saltar, ese nomás. Wow, una luz ahí toda rara iluminó a los skins. A cada uno le dan unas instrucciones de cómo decirle a los Grovestri que avancen o que no avancen. Y está muy bien y todo eso. El tema es que la inteligencia artificial es muy idiota. Bueno, vamos a enviar a toda esta gente a
a donde Diosito. Ya que su trabajo no es. El trabajo de Dios es el perdonar, el de nosotros es enviarlos con ellos. ¿Y dónde está Kane? Wow, en el trasero le di todos los disparos. No fue algo intencional. Pero Mia es efectiva. Al pobre tipo le metí 50 balazos en el trasero. Esos son los muertos, cuadros. Bueno, vámonos pues. ¿Dónde están los Grove Street? ¿Dónde se metieron los Grove Street? Aquí quedó genial esta, las armas en el suelo con las flores aquí. Creo que esta es la tumba de Mia. En el día después de la muerte de dos, al final aparece este Lucas ahí enfrente de la tumba de Mia. Creo que esta es la tumba. Pero Mia no estaba muerta, estaba de parranda. Bueno, Grove Street, pueden venir. Vengan, me va a capturar la policía. Aunque no es necesario llevarse a estos tipos, pero no hay que abandonarlos, no hay que ser malos con ellos. Además de que ellos ayudan a tirotear. Así que bueno, todo el que vean ahí, todo policía que vean, tiroteenlo. No tengan piedad. Después me habían dicho que la de Noé con una anciana, aunque bueno, ya hice, ya leí una anciana, así que no tendría. O menos que quieran otra vez una anciana. Pero como digo, lo malo de la misión de Noé es que uno se la pasa en un avión y no se ven los esquís. Por un lado estaría genial la misión de ese que es Stowaway, que es donde uno se termina lanzando de un avión. Pero, o sea, usar una ancianita para que la ancianita se esté lanzando del avión. Y ya con creo que dos misiones más y ya listo. Ya entendí el arca de Noé. Increíblemente he manejado bien el auto. Creo que hasta ahora fue que me lo estrellaron. Porque lo llevaba intacto. Eso, listo. Mia tiene buena puntería y sabe manejar bien. Envía a la chica. El poder de Cristo. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál misión sería la que quieren ahora y con qué personaje? Ah, pero me habían dicho que no es. Yo que preguntaba cómo Mia terminó con Lucas cuando volví a ver la serie hace días y luego me di cuenta cuando vi el capítulo de Ciudad de Crimen. Pero ellos nunca estuvieron juntos todavía. Vamos a poner la misión de Noé. Pero con cuál skin, el problema es el skin ahora mismo. A Lucas como que le gustan las asiáticas porque esta tipa es como chinadita. La abuelita de Sumo, bueno, vamos a poner Noé con la abuelita de Sumo. Creo que voy a seleccionar primero el skin porque la misión de Noé tiene tiempo. El desierto y Noé. Y mataron al CG. No, corre, ancianita. No, aún no, pero en este capítulo dan el primer paso. Más bien, como el primer paso. El último que subí. Porque igual Mia ya había hablado con Lucas antes cuando estaban en tierra robada y todo eso. Que ella fue la que se encargó de atenderlo. A esta misión me está como cargando las texturas un poco tarde. Bueno, voy a terminar estrellándome con un árbol que ha tardado en ser aprehendido. Sí, ya estoy volando bajo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más bajo quieren que vuele? Que pase debajo de ese avión,
ese puente. Hay una forma fácil y es dándose la vuelta por el océano. Pero esas más también. Si van a pelear, pues, que no sea por celos, como siempre, sino por la responsabilidad de defender sus bandos. Acá lo malo es que no puedo subir. Ah, me detectaron. Mantente por debajo del radar durante un rato para que pierdan el rastro y abandonen la persecución. Me acuerdo de la curva que una vez me dijo en esta misión y que esta misión trata de lanzarle un regalo a esta Natalie, porque como tengo que lanzar una cosa ya, un paquete en el pain, entonces vamos a mandarle el regalo a Natalie. Necesito bajar rápido. Casi. Necesito volar bajo. Por poco yo casi yo vi como rozaba el avión al árbol. Ya lancé el regalo para Natalie. Evita de celosa, ojalá no agreda a Natalie aún. Ella no es que sea celosa, ella es insegura, no sé el problema. Y una cosa lleva a la otra. Necesito tomar la ruta del mar. Es la más sencilla y la más larga. Pero como siempre lo hago, pues quería esta vez variar un poco. Uy, me asustaron. No, yo estaba volando bajo. A ver, aguanta. Me asustó esa cosa. ¿Será que se aguanta el avión? ¿O me va a explotar? Estoy intentando volar bajo. No veo, el humo no me deja ver. Voy a poner así en primera persona para poder. La ancianita no pudo. Hoy es un día malo para las ancianas. Trata de no chocar con nada. No me lancé porque ya me habían dañado otra vez el avión y llegué a explotar. Mayday, mayday. Es celosa, con razón su hermana pudo engañarla. Bonita Natalie, no poco lo suficiente. Ahí van las flores de Natalie. Usa regeneración con un truco. No estoy usando truco ni nada de eso. Pero me asustó feo el avión, porque se supone que ahí no me tienen que lanzar cosas. Bueno, mal día para las ancianas. Chivita debería llorar ahora, lo haría. ¿Y por qué lloraría ahora? Vamos a salir del mar así. Usted no vio nada, anciano. ¿Qué se dirían ellas dos? Depende del contexto de cómo se conozcan. Diría esta Natalie. Bueno, Antonio la presentaría. Ella es mía. Y es. Ah, yo soy la actual. Mucho gusto, actual. Yo soy la anterior. Y se ponen a pelear. Chale, pobres ancianos, no pueden terminar las misiones. A una la arrestaron y otra pues la bombardearon y le tocó lanzarse del avión. Bueno, ya la última misión del directo, para ya dejarlo cerrar. Gente, muchas gracias por esos 23 like cards, si no, y por apoyar el directo. No se olviden que también se hacen directos de distintos juegos. Gracias por su apoyo, son los mejores clases. Ah, la ancianita también tiene animaciones de golpe. Ese último golpe falló y noqueó a la señorita esta. Ah, no, la mató. Pensé que la había dejado noqueada. Bueno, pero visto acá. Las viejas en breve. Yo soy Buzz Lightyear. No, yo soy Buzz. Bueno, bro, te dejo. Buen directo. Muchas gracias, Jimmer, por haber estado en el directo de hoy. Ya este sería entonces la última misión. No tiene el pop y la canción, que yo sepa, ¿no? La cumbia del crash no tiene copia.
Natalie notaría la actitud indiferente fácilmente y exigirá una humilde detención de las acusaciones de Chevita, así como con Sophie. O sea, en sí le molestaría el hecho de que esté como que tan encima. ¿Cuál podría ser la última misión para que las ancianas se vayan felices? Yo imagino en un futuro a Chevita renacida matando a Parker y a Sofía. Pobre Parker, si él es amigo de ella. Una última misión con alguna anciana. Vamos a buscar un skin de alguna anciana para despedir, para que sea la última misión y que de pronto sea la revancha de una de estas ancianitas. Stow away con una anciana, muy bien. Esta. O quieren otra anciana. Pero de qué acusación. Chevita renacida es malvada asesina, pero muy confiada. ¿Eres el que hacía los misterios de GTA San Andreas? Pues he hecho misterios de GTA San Andreas. No sé si estarás hablando de un canal específico. Haz Learning to Fly. Esa sería muy larga. Y no, ya me dijeron esto, Huawei. Anciana deportiva. La que sea, bueno, vamos a poner esta ancianita. Esa era la anciana que decía, bueno. Vamos a poner esta con Stowaway. Ya sería la última misión de hoy. El desierto. Stowaway. Todas las abuelas han sido insultadas con esas misiones. Poner una miniatura con los personajes quizás. Sería complicado hacer eso. O sea, seleccionar cada personaje y ponerlo. Tendría que estar revisando el directo y mirando a cada uno. Pero a ver qué hago. ¿Por qué me ponen las cámaras cinematográficas? Bueno, vamos, ancianita. La anciana, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la ancianita? Estaba como flaquita y acelerando la moto. Allá tan rápido se cayó. Se cayó primero la anciana antes que la moto. Creo que... ¿Cuál es? Style. Volvoma. Estaría bueno un torneo de todos los personajes enfrentándose a la reina, su ordenación y derramando sangre. Esa cadera está potente. A ver si me sale saltar esto como el crap. Ah, este sí saltó también. Anciana espadachín. Ah, nos estufó todos. Parece que el viento se la llevara. Ah. Venga, ancianita. Se me crasheó esto. Ah, no. Ahí se saltó toda la ancianita. Este ya no me dio tiempo. Pensé que se me había crasheado. ¿Cómo es que se cubre uno aquí? Ahí le volaron la cabeza al tipo este, amor. Como en Mortal Kombat, torneo a muerte. Pensé que se me había crasheado. Ay, ¿dónde salieron todo este montón de tipos? Auxilio. Ay, bueno, ahí se mataron. Bueno, vamos a darle entonces con esto. Con el arma mortal. Bueno, vamos a llegar ahí el paracaídas. Creo que ya tengo el paracaídas. Ah, no, apenas lo agarré. Ahí está el paracaídas aquí. Bueno, la anciana va llegando a su destino. A ver dónde están las bombas. Pero señora, qué atrevida. Y ahora sí, se viene el momento que todos estaban esperando. Creo que hasta estaría bueno ponerla en miniatura. Aunque quedó de espalda, no quedó de frente. La ancianita, ¿eh? La
si nadie no está para estos trotes, le va a dar un paro cardíaco. Esto es como el meme de Brad Adam, que va la roca va a toda velocidad persiguiendo a alguien y va. Creo que con la cancioncita te dije, sing my winner. Sing winner, sing for the year, sing for the land. Y la anciana le dio un paro cardíaco por todo lo que hizo. Y se desfiguró y se murió. Bueno, listo. Ya entonces vamos a poner al CJ. Le dio un paro cardíaco a la anciana. Es que ya no está para esos trotes. Bueno, así que ya que estoy acá en Fort Carson, me acordé que yo tengo un mod muy bueno para un bar que está aquí. Creo que es este bar. ¿Es este bar? No, creo que es el otro. Este bar, un interior y todo genial y con un montón de cosas muy buenas. Lo pienso usar, pero mucho más adelante en alguna escena de Ciudad del Crimen. Le dio tal, es que el paro cardíaco le dio justo cuando ya llegó al piso. Le dio, ¿cómo es que se llama eso? Cuando uno está en la altura y vértigo, le dio. Cuando pisó el suelo le dio vértigo y no aguantó y le dio el paro cardíaco y se murió. Así que se pasa una historia. Así que bueno, muchas gracias a todos por haberme acompañado en el directo de hoy. Mañana pues va a ser igual otro directo de GTA San Andreas con la misma mecánica. Ya si el lunes sería ya de Evil Within otra vez. Me están dando ganas de estornudar. Pero bueno, me despido. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. El estornudo de siempre. Que creo que en todos mis directos siempre estornudo. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias por el apoyo en este directo. Por haberme acompañado. Por haber participado ahí en esta mecánica. Que sé que les gusta. Me despido. Yo soy CJ y les deseo buenas noches. Bueno, voy a haber puesto la ancianita. Pero no se volverán algo, se convertirán en algo insignia de los directos. Muchas gracias a Acrobata por haber estado, por haber participado, a Alianza O también, a Edgardo, a Isaac, a 30 que fue el primerito que estuvo aquí estrenando la insignia de... No sé si la insignia se ve bien, la de Cheva. Se supone que ese es Cheva con el traje de policía, pero creo que no se ve del todo bien. Mentira, no eres CJ porque no estás usando la voz de Loquendo. Eso es muy cierto. Estaría bueno entonces poner algo así de cosa esta. Vamos a poner, hola, yo soy CJ y les deseo buenas noches. Yo soy CJ y les deseo buenas noches. Ah, pero tenía que haberle puesto una coma. Yo soy CJ y les deseo buenas noches. Yo soy CJ y les deseo buenas noches. Y ahora sí, soy CJ. Hola, Brian Castillo. Brian Castro, y qué Castillo, no sé. Se ve medio algo, pero se nota. Así que, bueno, Brian, ya me estoy despidiendo. Justo llegué allá al final. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Mañana, nuevamente, 4 de la tarde, hora Colombia, directo de San Andreas, con la misma mecánica de hoy. Por mí se ve bien la insignia, pero si quieres mejorarla, pues adelante. Es que no sé cómo mejorarla porque no la puedo poner más grande. Eso es lo máximo que me deja. Ya, bueno, chao, nos vemos. Chao, Brian. Castillo en el Resident Evil 4. Y es que le puse el traje de policía porque como que es el más icónico de ella. Porque tengo varios skins de ella, pero ese es como que el que más usa, entonces por eso le dejé el de policía. Pero bueno, ahora sí, me despido. Muchas gracias a todos. Y bye, bye.